Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viene el Viernes Santo, celebración de la Pasión del Señor, presidida por el Papa Francisco. Estamos en directo en la Basílica de San Pedro, la Basílica Vaticana, donde en tan solo unos segundos o unos minutos va a comenzar esta celebración del Viernes Santo, en el que o en la que se conmemora la Pasión de Jesucristo, como están viendo, una basílica de San Pedro repleta este año ya sin restricciones por la pandemia, y es una de las pocas celebraciones que van a tener lugar dentro de la basílica. Mañana la vigilia pascual también será en el interior de la basílica, pero ya el domingo por la mañana la Santa Misa de Pascua a las 10 de la mañana será en la Plaza de San Pedro, al igual que la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. Nos disponemos pues a celebrar este gran misterio, esta celebración del Triduo Pascual, del Viernes Santo, la Pasión del Señor. Gracias.
Reminiscere miserationem tuarum, Domine. Et famulos tuos. Acuérdate, Padre, de tu misericordia y santifica con eterna protección a tus fieles, por los cuales Cristo tu Hijo ha instituido en su sangre el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo. Del libro del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Les daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue condenado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. In te, Signore, mi sono rifugiato. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, riscattato, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Sono il rifiuto dei miei nemici. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Sul tuo servo fa splendere. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón. Los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, since in Jesus, the Son of God, we have the supreme high priest, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, we must never let Hijo go de Dios, the faith, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer.
y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Escolanía canta, Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secundum Johanne. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In illo tempore, egressus est Iesus. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le venía sobre él, se adelantó y les dijo: Processit et diciteis, quem queris? ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús, el Nazareno.
dicite. Les dijo Jesús: Ego sum. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber. Llevaron a Jesús primero ante Anás. La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. Calefacíense.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. ¿No eres tú también de sus discípulos? No lo soy. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de tus discípulos? Él lo negó, diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Dixit ergo eis Pilatus. Pilato les dijo: llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: ¿no
estamos autorizados para dar muerte a nadie. Ut sermo Iesus impleretur quem dicit. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato les dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos.
et dabante y le daban bofetadas. Et exit iterum Pilatus. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa alguna en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata.
Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: «He aquí a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos». Respondit Pilato. Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: «No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura:
Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero.
y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron. Y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Verbum Domini. Ahora escucharemos al predicador de la Casa Pontificia, el cardenal Rainiero Cantalamessa. Es tradicional que en este Viernes Santo la homilía no la pronuncie el pontífice, el Santo Padre, sino que lo haga Rainiero Cantalamessa, creado cardenal hace poco tiempo, en uno de los últimos consistorios. En el relato de la pasión, el evangelista Juan da especial importancia al diálogo de Jesús con Pilato. Y sobre él queremos reflexionar algún minuto antes de continuar con nuestra liturgia. Todo comienza con la pregunta de Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús quiere que Pilato entienda que la pregunta es más seria de lo que cree, pero que tiene un significado solo si no repite simplemente una acusación de otros. Por eso pregunta a su vez: ¿dices esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Trata de llevar a Pilato a una visión más elevada. Le habla de su reino. Un reino que no es de este mundo. El procurador solo entiende una cosa, que no se trata de un reino político. Si se quiere hablar de religión, él no quiere entrar en este tipo de asuntos. Por eso pregunta con un toque de ironía: ¿entonces tú eres rey?
Jesús responde, tú lo dices, yo soy rey. Al declarar que es rey, Jesús se expone a la muerte. Pero en lugar de disculparse negándolo, lo afirma fuertemente. Revela su origen superior. Vine al mundo. Por lo tanto, misteriosamente existía antes de la vida terrenal. Viene de otro mundo. Vino a la tierra a ser testigo de la verdad. Trata a Pilato como un alma que necesita luz y verdad, y no como a un juez. Se interesa en el destino del hombre Pilato, más que en el suyo personal. Con su llamada a recibir la verdad, quiere inducirle a entrar en sí mismo, a mirar las cosas con un ojo diferente, a colocarse por encima de la contienda momentánea con judíos, con los judíos. El procurador romano capta la invitación que Jesús le dirige, pero sobre este tipo de especulaciones es escéptico e indiferente. El misterio que barrunta en las palabras de Jesús le da miedo y prefiere terminar la conversación. Murmura dentro de sí, encogiéndose de hombros. ¿Qué es la verdad? Y sale del pretorio. ¿Qué actual es esta página del Evangelio? Incluso hoy, como en el pasado, el hombre se pregunta, ¿qué es la verdad? Pero como Pilato da la espalda distraídamente al que dijo, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y yo soy la verdad. A través de Internet he seguido innumerables debates sobre religión y ciencia, sobre fe y ateísmo. Una cosa me ha llamado la atención, horas y horas de diálogo, sin mencionar nunca el nombre de Jesús. Y si la parte creyente a veces se atrevía a nombrarlo y aducir el hecho de su resurrección de entre los muertos, inmediatamente se trataba de cerrar el discurso no pertinente al tema. Todo sucede et si Christus non daretur, como si nunca hubiera existido en el mundo un hombre llamado Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? La palabra Dios se convierte en un recipiente vacío que cada uno puede llenar a su antojo. Pero precisamente por esta razón, Dios se preocupó por dar contenido a su nombre mismo. El Verbo se hizo carne. La verdad se ha hecho carne. De ahí el arduo esfuerzo por dejar a Jesús fuera del discurso sobre Dios. Él quita al orgullo humano cualquier pretexto para decidir él lo que Dios es. Ah, ciertamente, Jesús de Nazaret se objeta. Pero si alguno duda si ha existido, un conocido escritor inglés del siglo pasado, conocido por el gran público, por ser el autor del ciclo de novelas y películas El Señor de los Anillos, John Ronald Tolkien, en una carta dio esta respuesta a su hijo, que le presentaba esta misma objeción. Se necesita una sorprendente voluntad de no creer para suponer que Jesús nunca existió o que no dijo las palabras que se le atribuyen, pues son imposibles de inventar
por cualquier otro ser en el mundo. Como prima que Abraham antes de que Abraham existiera, yo soy. Y el que me ve a mí, ve al Padre, como estas palabras. La única alternativa a la verdad de Cristo, agregaba el escritor, es que se trata de un caso de megalomanía de mente y fraude gigantesco. ¿Podría tal caso, sin embargo, resistir 20 siglos de feroz crítica histórica y filosófica y producir los frutos que ha producido? Hoy se va más allá del escepticismo de Pilato. Hay quien piensa que ni siquiera se debe uno plantear la pregunta ¿qué es la verdad? Porque la verdad simplemente no existe. Todo es relativo. Nada es cierto. Pensar lo contrario es una presunción intolerable. Ya no hay espacio para las grandes narraciones sobre el mundo y la realidad, incluidos aquellos sobre Dios y sobre Cristo. Hermanos y hermanas ateos, agnósticos o todavía en búsqueda, si hay alguien escuchando. No es un pobre predicador como yo quien ha pronunciado las palabras que estoy a punto de pronunciar. Él es uno de vosotros, uno a quien muchos de vosotros admiráis, de quien escribís y de quien tal vez también os consideráis de alguna manera discípulos y continuadores. Kierkegaard, el iniciador de la corriente filosófica del existencialismo, dice: se habla mucho de miserias humanas, se habla mucho de vidas desperdiciadas, pero desperdiciada es solo la vida de ese hombre que nunca se dio cuenta, porque nunca tuvo, en el sentido más profundo, la impresión de que hay un Dios y que Él, precisamente Él, suyo, está ante este Dios. Se dice, hay demasiada injusticia, demasiado sufrimiento en el mundo como para creer en Dios. Es cierto. Pero pensemos en cuánto más absurdo y desesperanzador, intolerable se vuelve el mal que nos rodea sin fe en un triunfo final del bien. La resurrección de Jesús de entre los muertos que celebraremos dentro de 2 días es la promesa y la garantía cierta de que este triunfo tendrá lugar porque ya ha comenzado con él. Si tuviera el coraje del apóstol San Pablo, también yo debería gritar: os lo ruego, dejaos reconciliar con Dios. No desperdiciéis tampoco vuestra vida. No abandonéis este mundo como Pilato salió del pretorio con esa pregunta en suspenso. ¿Qué es la verdad? Es demasiado importante. Se trata de saber si hemos vivido para algo o en vano. El diálogo de Jesús con Pilato ofrece, sin embargo, la ocasión para otra reflexión, dirigida esta vez a nosotros los creyentes y hombres de Iglesia, no a los de fuera. Tu gente y tus sacerdotes me han entregado. Gens tua et pontifices tradiderum te mihi. Los hombres de tu iglesia, tus sacerdotes, te han abandonado. Han descalificado tu nombre con crímenes horrendos. ¿Y deberíamos seguir creyendo en ti todavía? También a esta terrible objeción me gustaría responder con las palabras que el mismo escritor recordado escribía al Hijo.
Nuestro amor se podrá enfriar y nuestra voluntad rasguñar por el espectáculo de las deficiencias, la locura y los pecados de la Iglesia y sus ministros. Pero no creo que quien ha creído de verdad una vez abandone la fe por estas razones, y menos aún quien tiene algún conocimiento de la historia. Esto es cómodo porque nos empuja a apartar la vista de nosotros mismos y de nuestras faltas y encontrar un chivo expiatorio. Creo que soy tan sensible a los escándalos como lo eres tú y cualquier otro cristiano, lo escribía Tolkien a su hijo. He sufrido mucho en mi vida a causa de sacerdotes ignorantes, cansados, débiles y a veces incluso malos. Por lo demás, era de esperar un resultado de este tipo. Comenzó antes de la Pascua con la traición de Judas, la negación de Pedro, la huida de los apóstoles. ¿Llorar entonces? Sí, recomendaba Tolkien a su hijo, pero por Jesús, por lo que debe soportar antes que por nosotros. Lloramos, agregamos hoy, con las víctimas y por las víctimas de nuestros pecados. Una conclusión para todos, creyentes y no creyentes. Este año celebramos la Pascua no con el sonido alegre de las campanas, sino con el ruido en nuestros oídos de bombas y explosiones no lejanas de aquí. Recordemos lo que Jesús respondió una vez a la noticia de la sangre que Pilato había hecho correr y del derrumbe de la torre de Siloé. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Si no cambiáis vuestras lanzas en guadañas, vuestras espadas en arados y vuestros misiles en fábricas y casas, todos pereceréis de la misma manera. Los acontecimientos nos han recordado de repente algo. Los arreglos del mundo cambian de un día para otro. Todo pasa, todo envejece. Todo, no solo la bendita juventud, falla. Solo hay una forma de escapar de la corriente del tiempo que arrastra todo detrás de sí. Pasar a lo que no pasa. Pon tus pies en tierra firme. Pascua significa paso, tránsito. Tengamos todos este año una verdadera Pascua, venerados padres, hermanos y hermanas. Pasemos a aquel que no pasa. Pasemos ahora con el corazón antes de pasar un día con el cuerpo.
Oremus, dilectissimi nobis, pro ecclesia santa. Oremos, hermanas, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Glorificare Deum Patrem Omnipotentem. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, sabiduría que rige el universo, escucha a tu familia en oración y custódiame con tu bondad a mí, indigno siervo tuyo, para que el pueblo cristiano, confiado por tu providencia a mi cuidado pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo, nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro,
para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los pueblos destruidos por las atrocidades de las guerras, para que sus lágrimas y la sangre de las víctimas no sean esparcidas en vano, sino que aceleren una era de paz que brote de las llagas gloriosas de Jesucristo. Dios misericordioso y fuerte, que aniquilas las guerras y abajas a los soberbios, aleja lo más rápido posible de la humanidad los horrores y las lágrimas, para que todos podamos ser llamados verdaderamente hijos de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos
y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Excelium crucis in quos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Adorarlo. Flectamus genua. El diácono pide a la asamblea ponerse de rodillas. Esta es una de las partes fundamentales de esta celebración, la adoración de la cruz. El diácono ahora indica que se pongan en pie. Vemos cómo un diácono lleva también en procesión la cruz a través del pasillo central de la basílica, haciendo tres paradas. Esta de ahora será la segunda. Excelium crucis in quos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Adorarlo. Flectamus genua.
levate. Celinium crucis in quo salus mundi pependi. Flectamus genua. Levate. Thank you.
Es el momento de adorar también nosotros la cruz. Vemos ahora a un diácono que lleva al altar el Santísimo Sacramento para la Santa Comunión. Es un día en el que no se consagra. El único día del año, sino que se reservó ayer, en Jueves Santo, la Sagrada Comunión para quien quiera recibirla hoy. Pero hoy es un día de luto. Es un día en el que se espera la resurrección.
y por ello no hay consagración. Obedientes a la palabra del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Aprovecho para recordarles que esta noche, a eso de las 9:10, vamos a estar en directo también allí en Roma para participar
del Via Crucis. El Via Crucis que este año, tras dos años, vuelve al Coliseo, donde es tradicional, ¿verdad?, que cada Semana Santa, cada Viernes Santo, se realice. Estos dos años anteriores ha tenido que ser en la Plaza de San Pedro, dado o debido a la pandemia, pero este año ya sí, vuelve el Via Crucis al Coliseo. Estaremos en directo, como les digo, en torno a las 9:10 de la noche, en un Via Crucis además muy especial, porque con motivo del año de la familia, por el aniversario de la Amoris Laetitia, las meditaciones han sido escritas y pensadas por familias. También se va a recordar especialmente a Ucrania. La cruz la llevarán también en una de las estaciones una ucraniana y una rusa, porque han explicado estos días desde allí, desde el Vaticano, no está pensado esto en clave política, sino en clave de oración, de la paz, de la penitencia, del sufrimiento, en pedir por todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta guerra injusta, las consecuencias de esta invasión. Y después del Via Crucis, desde allí, desde Roma, les vamos a ofrecer una de las grandes superproducciones del cine espiritual, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, justo después del Via Crucis de Roma. Oh.
Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Cristo, conserva en nosotros la hora de tu misericordia, para que la participación en este gran misterio nos consagre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinate vos ad benedictionem. Inclinaos para recibir la bendición. Super populum tuum, quae sumus Domini. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. La asamblea se va ahora mismo en silencio, también el Santo Padre. Así termina esta celebración de la Pasión del Señor desde la Basílica de San Pedro en este Viernes Santo. Como les decía antes, a eso de las 9:10 de la noche, vamos a conectar también con Roma para celebrar el Vía Crucis desde el Coliseo. Y ahora les vamos a dejar con la Pasión de Adeje, la representación de la Pasión desde Adeje en Tenerife, una de las grandes representaciones de España en este Viernes Santo. Después, ya saben que la información continúa en 13 Noticias. Gracias.